Bienvenidos al canal del conspira loco. Tanto insisten, tanto insisten que al final las feministas lo están logrando. El miércoles 2 de enero de 2019, el portal politico.com publica el siguiente artículo: Cómo las mujeres acaparan la industria militar. Desde los cargos ejecutivos de las empresas de sistemas militares más grandes hasta los oficiales de alto rango que realizan las compras de arsenales, el sistema de defensa norteamericano está controlado por primera vez solo por mujeres. Las gerencias ejecutivas de Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics y la división de defensa de Boeing están ahora bajo el control de las mujeres. Y del otro lado de la mesa de negociaciones, los oficiales de más alto rango en el Pentágono que compran esas armas, entre las cuales se incluyen las nucleares, están liderados por una mujer. ¿Te das cuenta, conspiraloco? A vos que te tratan de macho retrógrado, mira lo que están haciendo las chichis. Ahora pregunto yo, cuando las bombas yanquis maten a mujeres y niñas inocentes, ¿qué dirán? ¿Que son femicidios también? Cuando sus armas dejen a madres sin sus hijos y a familias destrozadas, ¿señalarán a las mujeres cómplices de estas atrocidades? ¿O le echarán la culpa a los cavernícolas machistas? Gracias por ver este video.